Y volvemos a nuestro país y con una muy buena opción para las vacaciones de invierno con los chicos. Es verdad, una muy buena opción para estas vacaciones. Estamos hablando de Tecnópolis. Nos vamos en vivo hacia el predio de Villa Martel y está Laura Maiocchi para acercarnos todo lo nuevo que trae esta nueva edición. Hola, Laura. Buenas tardes, Roberto, Silvia, si me están viendo y escuchando, les digo aquí realmente es un griterío porque la pasión de las vacaciones de invierno técnicamente comienzan en este momento aquí en Tecnópolis. Fíjense ustedes, y no podíamos faltar, ¿eh? Año a año Tecnópolis va aumentando, agrandando y por supuesto incorporando novedades. Fíjense la nueva pista de hielos que tenemos, no solamente para los chiquitos que saben, fíjense la calidad de la pista, para todos aquellos que quieran venir, no solamente a patinar los que saben o las que saben. Hay muchas chiquitas que por supuesto hacen patín artístico y bueno, esas nos dan, pero por supuesto, clases magistrales absolutamente a todos. Y las mamás o los papás que no saben, fíjense en lo que hacen. Se colocan en estos pescaditos a los chiquitos y ellas van al ladito, detrás como llevándolos y no se caen o por lo menos no hacen los papelones que tantos haríamos si estamos aquí en este mismo momento. Fíjense ustedes cómo allí al fondo las más valientes y los más valientes ya comienzan a dar vueltas por estas pistas. De Santiago del Estero, esta chica. Bien, en familia, a pasar las vacaciones aquí en esta pista de patinaje al aire libre, pública, gratuita, absolutamente para todos. Un divertimento espectacular, poquísimas pistas de hielo hay, yo diría que casi ninguna, por eso el esfuerzo de tantas familias, de aquellos que les gusta patinar o aquellas que les gusta patinar y por supuesto pueden comenzar a aprender aquí, en este lugar en Tecnópolis que está bien al fondo. Cuando ustedes ingresan en la gran puerta de entrada, yo diría casi unas 10 cuadras, Silvia y Robert, aquí al fondo se encuentran con la pista de hielo. De todo en esta inauguración, en esta jornada 2015, esta gran muestra de arte, de ciencia y tecnología para toda América Latina, que recibe más de 250.000 personas por día. Impresionante. La apertura de Tecnópolis aquí por Visión 7, el noticiero de la televisión pública, ya comienza a dar vuelta y a girar durante todas estas vacaciones de invierno con novedades. Ustedes. Muchas gracias, Laura. Acompañamos a la mamá, que iba ahí tomada de la baranda al cosadito para evitar caerse de esos pececitos que son Nemo. Son Nemo, claro. Claro, Laurita tiene hija grande, entonces por eso con Nemo no llegó la película. No llegó la peli. Bueno, pero enseguida volvemos para conocer en detalle las propuestas y verla, Laura. Si no se anima con los patines, por lo menos con el Nemo. Ahí está. ¿Y qué va a pasar?